soy un fracasado. No, Román, no es cierto. Un fracasado. Hay algo que me ha alejado siempre de la gente. No sé qué. Dicen que quien vive sin amor no vive. A lo mejor es eso lo que me pasa a mí. Nunca he tenido amor. No tengo amigos, no tengo a nadie. ¿Te has dado cuenta de que estoy solo? Sí. ¿Y vos? ¿Me querés? Sí, Román. ¿Alguien te ha besado alguna vez? Sos un ángel, Graciela. Tenés lo único que yo respeto en el mundo. Inocencia. Lo que creo es que no toma agua. ¿Vecina nueva? Sí, acaba de llegar a Buenos Aires. Ah, me alegro. A Villa Jardín le hacen falta flores. Pedro Maidana, para servirla. Mucho gusto. ¿Y usted cómo se llama? Rosa. No, dije yo, nombre de jardín. Cualquier cosa que precise, diga nomás, será una orden. Muy amable. Sobre todo si los pies son bien. No le hagas caso que es un picaflor. Será porque todavía no encontré lo que busco. Soltera, ¿verdad? ¡Oiga! ¡No se haga el vivo! ¿Qué? Así que vos le pegás a los chicos y a los viejos. ¿Por qué no probás conmigo? Compadreas porque siempre andás armado. Puede ser. Por eso te conviene hacerme caso. Mandate mudar de aquí. Que te vayas, he dicho. Supongamos que la han dejado morir, que usted es culpable. ¿Acaso no soy yo mucho más culpable que usted? Por una búsqueda imprecisa, por un deseo incontenible de salir, acepté ese empleo de viajante en una editorial. Pero usted no estaba aquí. Ni los vio como los vi yo. Yo también fui cobarde. Me agotaban, me abrumaban. Y luego, mis cartas, mis historias, mis mentiras. Siempre estaba yo antes que ellos. Yo les inculqué mi fantasía. Y ellos la dejaron morir. Yo la dejé morir. Ahora, ese mundo de pesadilla ha terminado. Hay tipos que cargan con su soledad, como otros llevan una joroba o son sordomudos. El bonito Riglos es uno de esos. Un solitario de nacimiento. Eso repugna a la gente. Les espanta. Muy en especial a los tipos como vos. A los que tienen miedo de perder su seguridad. Después de todo, es más saludable vivir con mentiras. Es mejor seguir contándonos lindas historias a nosotros mismos para sobrevivir. Aunque sea medio dormidos. Como sonámbulos rabiosos. ¿Ustedes creen que eso es una ciudad? ¿Y qué es, sino Renard? Un gran club de zombies. Un campamento de fantasmas. ¡Pelea! ¡Por favor! ¡Pelea! Usted no puede dar un espectáculo, mijo. Así le pagan a uno. Y vos tenés que ir a Europa, no te podés lesionar. ¿De Europa? Sí, hombre, a Roma. Vamos a ver la foto, a ver. Todos amigos, vamos. Mírame. Mírame. Con Power Box, el fútbol, yo. Hoy, dirigente de ciclismo. Y no sé lo que es una caramañola. ¿Y así pensás hacer carrera en política? Así es, señora. Dirigente, diputado, senador. Y después, como hoy todo el mundo se tira a la marchanta, hay que meterle. ¿En serio que Catani no puede ir a Roma? No hay fondos. Y como se agregaron dos dirigentes... Pero si vos intervenís. ¿Tanto te interesa? En segundo lugar, se clasificó
Pero así, con nada. ¿Quiere conseguir el pasaje? Yo nunca pido nada con nada. Entonces, decirle que sí. Puedo entender que usted ofrezca eso en medio de este caos. Pero no se atreva a proponérselo a Larsen. ¿Por qué? ¿No se puede? ¿A los puros americanos? A Larsen no. No se lo aconsejo. Y basta también conmigo. Ya me estoy asqueando. Todo es cuestión de precio. De negociar. Como negociamos nosotros cuando ponemos a disposición de ustedes nuestras mujeres más bonitas y más caras. ¿Cómo dice? No se haga el ingenuo. ¿O me va a decir que la call girl no es una institución americana? El hombre lo dice. Chica que se llama. Que se llama para que el cliente esté a gusto. ¿Me entiende ahora? No tome tan en serio mis ausencias, señora. Le cuento un secreto. A mí me gusta jugar a los misterios. Sí, ya sé que es un juego. ¿Tenés sueño, doctor Silva? ¿Por qué no vas a dormir un rato? Aquí no va a pasar nada. Y de todos modos, Irala, que es un tigre, me va a cuidar. ¿No es cierto, Irala? ¿Cuánto precisa, ingeniero, para poner en marcha el camión? 8 minutos a lo sumo. Cachorro, vos lo acompañás. Vildrak y Levendiger los cubren. Silva y yo vamos a sacar el camión. Irala, antes de hacerse oír, espere los 8 minutos. Lleve también el mío. Aún siguen los brindis. ¿Qué le pasa? ¿Qué ha vuelto usted a enfermarse? Pues nada. Llame a mi asistente, se lo ruego. No, necesita descansar. Buscaré un médico. Se lo agradezco. No será necesario. Debo regresar cuanto antes a Buenos Aires. ¿Tan pronto? De allí me reclaman. Necesitamos el apoyo de Buenos Aires para dar el golpe en Lima. Debiéramos, mi amigo, detenernos aquí para seguir luchando. Con un ejército en dispersión, sin municiones y dominado por el pánico, no es prudente pensar en una batalla. Sin embargo... ¡Vamos en busca del cirujano jefe del ejército! ¡Está en juego la vida del jefe de Chile! Ahora hay que parar la hemorragia. Sí.
se ha vuelto a perder, Chile. No todo está perdido. Parto para organizar la columna que salvó Las Heras. Ya hemos reunido 4.000 hombres. Mientras yo viva, y hay un solo chileno que quiera seguirme, haremos la guerra. Total, la verdad no se sabrá nunca. Acábala, Fina, no seas morbosa. Cecilia no se ha suicidado, te lo digo yo, te lo dice tu madre. Lo ha dicho el propio marido. Pero parecería que le crees más a la histérica de la gallega esa que a todos nosotros. Un frasco vacío no quiere decir nada. Algún día tiene que ser, ¿no? Pilar la conocía. ¿Mejor que Bubi? Bubi. ¿Qué Bubi? Nunca la entendió a Cecilia. Y lo único que entiende es de inseminación artificial. Bien que le gustaba a Cecilia ir a Europa todos los años, gracias a la inseminación artificial, y comprarse todo lo que le daba la gana. ¿Para lo que le sirvió? Pero, Fina, razona un poco. ¿Me querés explicar por qué motivos iba a querer matar a esa chica? Lo que no dejo de preguntarme desde esta mañana. Pero sí es grotesco suponer semejante idea. Una mujer que lo tenía todo. Absolutamente todo. Joven, mona, rica. Unos chicos preciosos, una casa divina. Un marido serio, honesto, trabajador. Que la quería. Parece que están hablando de mí. Solo quedaría hacerlo oficial, ¿no? Bueno, en realidad... No me agradezca nada, hombre, por favor. A mí me viene muy bien contar con su ayuda. Tengo que llevar a mi mujer a Europa si no quiero que me mate, así que... Bueno, yo diría que usted se venga por las tardes de poco a trabajar este piso. ¿Cuánto tiempo tengo para contestarle? Perdón, no entiendo. ¿Para contestar qué? Si voy a quedarme o no para aceptar la sugerencia. Pero, Santomé, ¿qué le pasa? ¿Está enfermo? No. Estoy muy bien, gracias. Pero... después de 30 años me tienta bastante la idea de hacer otra cosa y quiero dejar de trabajar. No diga pavadas, hombre. ¿Usted cree que alguien le va a ofrecer un puesto ejecutivo sabiendo que piensa retirarse como un viejo chocho? ¿Y qué piensa hacer? ¿Ir a tomar sol en un banco de plaza? Pero no le avergüenza, che. Bueno, hermano, ahora 2 días para la patrona y los pibes, y después otra vez en la lucha. 2 días. La patrona tiene las noches. Y los chicos van a estar todo el día en casa. ¿Por qué me querés tener 2 días sin hacer nada, hombre? Mi viejo. ¿Sabés qué estaba pensando, Luisito? No. Que los ingleses levantaron todo esto nada más que para que yo armara mi carrera política. O mi propia muerte. Pero la ley dice que la compañía tiene la obligación de proveerlos de máscaras. Sí, la ley puede decir lo que quiera, un amazón. Pero aquí la que manda es la compañía. Manda cuando no se la cogota. Y se pasa la ley por el culo, porque tenemos gobiernos de mierda y funcionarios coimeros. Así es, don Amazon. ¿Cuál es la propuesta, señor Murphy? Déjeme explicarle primero los objetivos que la compañía... ¿Cuál es la propuesta? ¡Que usted se vaya de aquí! ¡Usted se tiene que ir de aquí! ¿Entiende? A cualquier parte, a donde quiera, pero lejos, lo menos 500 kilómetros. Y usted tendrá casa suya propia y una renta mensual. Una renta que la cobrará por banco. La compañía no figura para nada. Pero usted se tiene que ir de aquí en 10 días, ¿entiende? ¿Esto es una propuesta o una orden? Ya, tómalo como quiera, pero eso es lo que tiene que ser. ¡Entonces le digo que no! Para usted eso es lo que tiene que ser. Yo le voy a demostrar que las cosas pueden ser de otra manera. Y yo no me voy de aquí. Nazareno. ¿Y mi Griselda? Nos destruyó. Asesino. ¡Mi hija! ¡Ah!
reportaje? ¿Sobre mí? Para la revista de mamá. Lo tengo cobrado desde hace meses, pero ahora mamá me lo reclama con urgencia. Aterrador. Fotos incluidas, a cargo del MIR. Hablar sobre mí mismo es lo que más me aburre en este mundo. Sin embargo, estás escribiendo tu biografía, dijo mamá, ¿no? Estoy solo. No recibo visitas ni correspondencia. Ni tengo ningún tipo de contacto con el pueblo. Escribo. ¿Qué otra cosa puedo hacer? El pueblo de Colonia Vela lo acusa de subversivo e infiltrado. Y bueno, ¿qué va a hacer? Su mandato terminó. La democracia es así, Fuentes. Renuncia. Y lo llevamos a tu tribunal del partido. Pero no muerto. Guglielmini. Vamos, hombre, en voz bien alta, dale. Váyase a la reputa madre que nos parió. Pero no muerte. Me putea. Ahora lo importante es salvar el movimiento. ¿De acuerdo? ¿Puede hablar? Bueno. Diga que se hace responsable de todo. Que estaba infiltrado. Y que usted empezó todo esto. Y que está dispuesto a confesarlo públicamente. Dígalo. Vamos. Aquello que intenta interferir el orden inmutable de Dios conduce a la herejía. Si realmente cree que la peste es un pasaporte para el paraíso, ¿por qué no va a lavar sábanas al hospital, padre? Era un sermón, doctor Rie, no un debate. El sermón más difícil de toda mi vida. Hay momentos en que necesitamos creer en Dios. Y cuando alzamos los ojos hacia el cielo, Él calla. Thank you.
porque el resto de las cosas no importaba. Porque las gentes eran grises, chatas, banales. Yo también soy como ellos, Albertina.